A continuación, le daremos la palabra a la profesora Carmiña Navia Velasco, ensayista y poeta, profesora emérita de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, vinculada al Centro de Estudios de Género de la misma universidad. Especialización en literatura hispanoamericana, en sociocrítica y en literatura femenina. Ha publicado varios libros de poesía y ensayo y numerosos artículos en revistas especializadas. Trabaja también en teología feminista. Directora de la Casa de la Cultura Tejiendo Sororidades. Obtuvo reconocimientos como el Premio Extraordinario de Ensayo sobre Estudios de la Mujer, el Premio Casa de las Américas y el Doctorado Honoris Causa Universidad del Valle. Este año fue ganadora del Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf por su libro Parajes de los Días. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo de felicitación a María Mercedes, a Oscar y a todos los profesores de la Escuela de Estudios Literarios que hicieron posible este evento que me parece muy significativo en los 100 años de la vorágine. Yo voy a plantear, a partir del título de mi ponencia, La vorágine, un universo de varones. Una relectura de la novela de Rivera, a partir de la pregunta por las mujeres en el argumento, en el desarrollo, en la estructura de la obra, me lleva a pensar cuál fue la situación, la condición y existencia de las mujeres en este universo literario y ficcional creado por Rivera. Puede haber muchas respuestas, aunque no muy claras. Pocas mujeres habitan estas páginas. Algunas de ellas son simplemente sombras pasajeras. Escasamente tres adquieren en su presentación un cuerpo en el cual detenerse: Alicia, la niña Griselda y la turca Zoraida. También quiero mencionar a Clara, aunque no me voy a detener en ella. Ante ellas, lo primero y más significativo para registrar es que no accedemos directamente a ninguna de ellas ni a ninguna de sus realidades. Jamás escuchamos su voz o sabemos de sus pensamientos. Solo nos aproximamos medianamente a ellas a través de la palabra y sobre todo del lente de Arturo Cova, fracasado poeta totalmente misógino. Cova narrador, Cova que deposita sus sentimientos y valores en un diario, es quien nos acerca a estas mujeres, por supuesto pasadas siempre por su propio lente, su propia mirada y su evaluación. Una mirada machista y patriarcal, la mirada de un hombre atrapado en prejuicios y en incapacidades. Arturo Cova, protagonista de los hechos, tiene una relación imposible y totalmente contradictoria con las mujeres. De un lado, está preso de una idealización romántica, la mujer ideal, la virgen poseedora de todas las virtudes, la mujer ángel que lo podría haber redimido de culpas, de carencias, de dolores, y que hubiera podido llenar sus deseos ambiguos, sus deseos nunca definitivos frente a la mujer, frente al matrimonio, frente a la pareja. De otro lado, Cova es deudor del desprecio que le inspiran y de su convicción profunda y narcisista de su indiscutible superioridad frente a ellas. Se trata entonces de una mirada muy poco fiable a la hora de querer realizar un acercamiento a estas mujeres. Esta mirada suya está bien expuesta y sintetizada ya en el primer párrafo de la novela. Nos dice: más que el enamorado, fui siempre el dominador, cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal que me encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta.
Jova pretende, pues, que las mujeres iluminen su alma, lo rescaten, lo salven. Pero por otro lado, su acercamiento a ellas no es del enamorado, sino siempre del dominador. Él mismo lo plantea. Partiendo de esta claridad, con ojos críticos y agudos, ¿qué podemos decir de estas mujeres? ¿Qué nos dice la novela a través de los ojos de Jova de las realidades femeninas que habitan este mundo selvático? Alicia. Desde el punto de vista narrativo, Alicia es una sombra que se persigue. Es importante porque la acción se desarrolla precisamente en esa persecución. Sin ella no habría habido caucheros, no habría habido selva, no habría habido ni siquiera argumento. Pero como personaje es muy débil. No conocemos de ella ni siquiera su apellido, ni sus verdaderos orígenes. Tenemos solamente los datos que su raptor, entre comillas, nos quiere dar, y estos datos son muy pocos. Ha huido de su casa ante la amenaza de ser dada en matrimonio a un terrateniente viejo y rico que no ama. Dice haber estado enamorada de un muchacho joven. No obstante, en medio de lo que pareciera una gran desesperación y angustia, se aferra a Arturo Jova como a una tabla de salvación. Huye con él y, lejos de su medio y de los suyos, genera una fuerte dependencia hacia este hombre, tal vez idealizado como el único salvador a su alcance. En el otro lado de la moneda, Alicia se convierte para Arturo en una gran carga, y el sentimiento por parte de él hacia ella predominantemente es el hastío, salvo en el último tramo de la novela, en el que de una manera un poco coherente hay un cambio aparente en los sentimientos de Arturo. Alicia la vemos de lejos y, salvo unas pocas frases, lo que siempre nos llegan son referencias. Los azares de la huida y el encuentro con una geografía y culturas distantes de la suya afectan su salud. Desde muy al comienzo del acontecer, la sabemos enferma de diferentes síntomas y aquejada alguna vez de fiebres. Muy pronto su realidad se concreta en un embarazo no buscado ni deseado. Pero indiscutiblemente es un embarazo irremediable. Al referirnos a Arturo y a Alicia, no podemos hablar de una pareja. Pero en todo caso, el anuncio de un hijo, aunque genera ambivalentes sentimientos, no los une en ningún sentido. De ella no sabemos en absoluto qué piense o qué sienta frente a su futura maternidad. Solamente podemos imaginar en ella una cierta sensación de sentirse víctima. No hay información suficiente, pero en la lectura se puede inferir el que Alicia se acerca de alguna manera a la niña Griselda, única mujer a su alrededor. Se acerca para apoyarse en ella, se acerca buscando una cierta complicidad, pero esta es una inferencia, no un registro que nos dé el narrador. No sabemos nada de sus motivaciones en la huida, si se trató de huida, mucho menos si se trató de rapto. En algunos momentos se insinúa que fue raptada por Barrera, en otros que ella y Griselda decidieron irse ante la ausencia prolongada de sus hombres. Jova, por supuesto, la juzga no como víctima, sino como infiel y traidora. No se puede esperar nada más de este hombre para quienes las mujeres son siempre traicioneras.
En su mente más o menos enferma, las mujeres solamente pueden ser eso, pueden estar detrás de una traición hacia los hombres. Queda a la imaginación de los lectores los padecimientos y angustias de esta mujer maltratada por Barrera, pero también maltratada por Cova Narrador. La intriga novelesca nos motiva continuamente a saber más de ella y sobre todo a constatar en qué termina su destino. ¿Se le encuentran Arturo y ella? ¿Qué pasa en ese encuentro? No hay datos por parte del narrador que nos presenten ese reencuentro frente a frente entre Arturo y Alicia. La novela termina efectivamente con el hallazgo de esa sombra perseguida, hallazgo que culmina en el nacimiento prematuro y en la sobrevivencia del hijo. La niña Griselda. Se trata de un personaje femenino muy distinto al anterior. Estamos ante una mulata alegre y decidida que maneja con su destino con decisión y libertad. Es una figura de mujer que rompe con los moldes tradicionales de sumisión y permanencia en casa, moldes vigentes en la década del siglo XX, en la década 20 del siglo XX en Colombia. El narrador nos permite, como lectores, un mayor acercamiento a ella. Se nos entregan en ocasiones sus palabras y a través de ellas su pensamiento. En la forma en que es presentada en la novela hay más libertad y soltura. Es casada con Fidel Franco, el dueño de la hacienda de la Maporita, y en medio de su matrimonio no ha perdido su capacidad de iniciativa y de decisión. Se trata de una llanera audaz que guarda en su pasado un asesinato cometido en defensa de su honor. Esto la convierte en una mujer especialmente fuerte a la que no se le pone nada por delante. Una mujer capaz de responder a las situaciones adversas que le puede presentar el llano o que le puede presentar la selva. O que le puede presentar y le presenta, de hecho, ese mundo plagado de machos, habitado por machos, en medio del cual ella se mueve. Se acerca a Alicia desde el primer momento que la conoce, pues quiere aprender de ella la costura y hacerse con su máquina de coser. No obstante, no respeta su relación con Cova, si es que existe esa relación, y sin ningún problema se hace amante de este. Tiene interés en ampliar su riqueza, quiere viajes y aventuras. No le teme ni a Barrera, ni a los caucheros, ni a la selva, y no está dispuesta a soportar por largos periodos la ausencia de su hombre. No está satisfecha en su matrimonio. Dice que su marido quiere más a las vacas que a su mujer. Y además, al sentirse abandonada, no vacila en unirse a las promesas de Barrera buscando para ella mejores horizontes, tanto en lo económico como en lo social. Como a todas las mujeres a las que se les acerca, como todas las mujeres con las cuales tiene relación, Cova la degrada, convirtiéndola, según su propio decir, en un entretenimiento. Griselda, sin embargo, no se amilana, no genera dependencia frente a ningún varón y de todas maneras continúa tomando sus propias decisiones. En las últimas páginas, por sus conversaciones con Arturo Cova, podemos inferir que ha sido protectora de Alicia en medio de sus desventuras. Narrativamente, su reaparición en la novela es definitiva, pues es el eslabón que permite el desenlace de los hechos.
En el encuentro con la niña Griselda, como lectores y lectoras, nos queda el sabor de nuevas posibilidades para las mujeres, al menos en las haciendas de los llanos. Rivera muestra en la niña Griselda una faz femenina que contrasta muy fuertemente con la del interior que representa Alicia, mostrándonos así un contraste entre la mujer de la capital y la mujer del interior y la mujer llanera. La novela pretende mostrar que no existe o no hay la mujer, sino que hay tipos o formas de mujeres dependiendo de las culturas regionales y de las clases sociales a las cuales nos enfrentamos y que generan diferencias bastante marcadas en las características del comportamiento femenino. La turca Zoraida. Otro modelo de mujer encontramos en las páginas de la novela. Aparece en la tercera parte de la obra, cuando las condiciones de los protagonistas se han vuelto cada vez más duras y estamos en plena vida y horrores de las caucherías. La Madonna Zoraida contradice todos los lugares comunes sobre el ser femenino y se nos presenta en las antípodas de cualquier ideal. Llegamos a ella a través de los ojos de Clemente Silva y de Arturo Cova. Es una mujer de plena selva que se mueve en los parámetros morales, entre comillas morales, de la misma y a la que no se le pone nada por delante. Tiene una pulpería en Manaos y es conocida y reconocida en su región. Llama la atención desde el primer contacto de los lectores con esta figura su crueldad y fealdad en el trato con todos. Esclaviza a hombres y mujeres por igual y trafica con vidas humanas como cualquier barrera. Impone su ley sin ninguna vacilación con mano dura. Podemos pensar que su praxis responde fundamentalmente a la necesidad de adaptarse ante condiciones muy difíciles de vida. Tal vez su misma condición de origen extranjero le facilita la independencia, pero igualmente le refuerza la dureza. Arturo Cova, cómo no, la reduce a la mujer fatal, y al referirse a ella, deja de nuevo ver toda su misoginia. Nos dice: la turca extendió en el patio su silla portátil y se reclinó bajo los luceros a respirar fragancias del monte. Aquella actitud no tenía más fin que el de fascinarme. Aquellos ojos distinguidos a las alturas querían que los contemplara. Aquel pensamiento que fingía vagar en la noche estaba conspirando contra mi reposo. Otra vez, como en las ciudades, la hembra bestial y calculadora, sedienta de provechos, me vendía su tentación. Aunque no es mi mirada específica ver el comportamiento masculino, es claro que para Arturo Cova las mujeres no tendrían que existir, porque son siempre hembras bestiales y calculadoras sedientas de provecho. Arturo Cova no puede concebir el universo femenino si no es en referencia a sí mismo, recibiéndolo además siempre como un ataque. A nivel narrativo, en la medida en que nos alejamos de la ciudad y nos adentramos en la selva, constatamos cómo las mujeres van perdiendo debilidad y dependencia de los varones.
y se van asimilando al comportamiento que podemos conocer o podemos tildar de varonil. Así, de Alicia hasta Zoraida, pasando por Griselda y por Clarita, encontramos una escala de autonomía en las mujeres que tienen que asumir su destino sin protección de leyes, iglesias o familias. En la obra aparecen en medio de las sombras muchas otras mujeres. Hacen parte de las labores de servicio y hacen parte del paisaje mismo. En forma general, los ojos del narrador no se detienen en ellas. Sin embargo, podemos percibir en el conjunto una condición grande de vulnerabilidad en sus existencias y en sus cuerpos. Sobreviven dependiendo siempre de patrones que pueden disponer a su voluntad de sus vidas, destinos, hijas o hijos. Como dije al iniciar, la vorágine es un mundo de hombres, más propiamente hablando, es un mundo de machos. Y surge la pregunta: ¿qué hay de Arturo Cova? ¿Qué hay en Arturo Cova de su creador en el tema que nos ocupa, la visión de las mujeres? Particularmente, yo creo que hay bastante. Es muy difícil acceder a otros escritos de Rivera porque su recolección ha sido desordenada y esporádica. Sin embargo, es posible hallar algunas huellas dispersas de su escritura. La vorágine se publica en 1924. 13 años antes, es decir, en 1911, cuando Rivera tiene 23 años, se gana un concurso de cuento con su texto La mendiga del amor. La mujer aquí representada, protagonista de este cuento, es deforme y desagradable a la vista para quienes pasan por su lado. Es una mendiga que no tiene forma de vida más que situarse en una esquina pidiendo que le entreguen trozos, desperdicios, limosnas para vivir. Pero no solamente esto. Ante uno de los transeúntes se ofrece como mujer y rechaza cualquier apoyo que no sea el mismo cuerpo del varón. Es un cuento muy corto, sintético, creo que como género cuentístico muy bien logrado, pero la imagen de mujer que presenta es la concentración de todos los horrores, la concentración de todas las cosas desagradables, la concentración de todas las antivirtudes. Rivera escribe otras dos obras de teatro en las que muestra su concepción del amor y la mujer como tentaciones que conducen al mar. Estas son Juan Gil y la emoción trágica. En este escritor nos encontramos claramente con un representante típico del intelectual de fin de siglo, para el que el universo femenino está claramente partido en dos. La mujer es o la puta o la virgen. Una mujer idealizada e inalcanzable. Y una mujer que es fuerza demoníaca que llevaría a los hombres a la perdición. Esta realidad se deja también ver en la correspondencia que ha sido recogida en diferentes partes, de la cual una muestra muy clara es la expuesta por Camilo Orbes Moreno en su texto Los amores quijotescos de José Eustacio Rivera. Tengo una pregunta para cada una. Para Carmiña, algo dijiste, pero a mí me parece que Alicia
logra coger fuerza a lo largo de la novela. Algo dijiste tú de eso, pero me parece que vale la pena como volver a enfatizar. O sea, ella es capaz de dejar a Koba por los motivos que sean, es capaz de enfrentar a Barrera. Entonces hay un, yo diría que hay un cierto despertar y que Alicia cambia a lo largo del texto. No sé cómo lo veas tú. El problema para mí con Alicia es que todo lo que sabemos de ella lo sabemos a través de Arturo Koba. Y entonces me parece a mí que lo que sabemos es poco. Se puede inferir que ella hace resistencia a Barrera, y se puede también inferir por lo que no se encuentran los dos protagonistas, o porque Koba no hace alusión a los últimos días, a los sentimientos de Alicia en los últimos días, podemos inferir que ella adquiere una cierta autonomía. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, las últimas imágenes que tenemos de Alicia nos llegan, digamos, a través de su maternidad. Koba se centra en eso, la joven madre, así termina la última vez que se refiere a ella, dice la joven madre. Entonces, o sea, yo creo que narrativamente ella tiene fuerza, porque es la que lleva la acción, o detrás de ella estamos en la acción, pero que como persona me parece que no logra despegar, pero sencilla y dulcemente porque el narrador es él, y entonces él constriñe mucho. El narrador constriña al personaje, desde mi punto de vista.